Con el fin de apoyar y facilitar el crecimiento integral de las personas, el equipo de misioneros del Espíritu Santo emprendió el proyecto Cruces, un espacio de encuentro y de formación para sacerdotes, religiosas, religiosos y laicos que buscan potenciar su identidad y misión. En entrevista con yunfluyo.com, Alejandro Soto Romero, responsable del área de compromiso social del proyecto Cruces, explicó que el proyecto va dirigido a jóvenes y adultos con el fin de generar un cambio de conciencia en beneficio de la sociedad. Mira, el proyecto Cruces es una iniciativa de los misioneros del Espíritu Santo en un centro específicamente que está ubicado en Tlalpan. Y este proyecto tiene la intención precisamente de cruzar. Es un cruce de visión y de intuición cristiana para el compromiso hacia la sociedad. Es el cruce de caminos que permite encontrarnos un lugar de encuentro y de posibilidad de aumentar potencialmente todas las posibilidades que tenemos para mejorar las cosas en esta sociedad. Soto Romero explicó que el proyecto Cruces ofrece varios talleres que dan la oportunidad de reflexionar y actuar, y que por medio de las redes sociales muchos encuentran acciones donde participar. También es verdad que muchos dicen, sí, me interesa hacer algo, sí, estoy consciente de que como católico quiero hacer algo, por ejemplo, para los migrantes, pero pues, ¿qué hago yo, no? ¿En dónde? ¿Cómo, no? ¿Dónde están los espacios? Y a veces con precisamente esta comunicación tan rápida, tan ágil que se genera a través de los espacios virtuales y de las redes, podemos encontrar que existen muchas acciones, ¿no? Pues vemos en este caso, por ejemplo, los migrantes, que es un tema muy importante social que nos afecta a todos los mexicanos. Vemos cómo una acción tan simple como estas señoras que hacen comida y se las avientan al tren. Caramba, pues eso es un ejemplo, ¿no? Que no necesitas mucha organización, pero es un testimonio de que todos tenemos posibilidad de cambiar, de hacer algo por este país, por esta nación. El impulsor del proyecto aseguró que no es necesaria tanta elaboración teórica para ayudar al prójimo y que con la parábola del buen samaritano, que ayuda al necesitado sin pensarla dos veces, los católicos deben y pueden seguir el ejemplo. Entonces, la reflexión de este taller es, sí, démonos cuenta de que somos laicos, seglares, comprometidos por transformar la sociedad, que tenemos una doctrina social de la Iglesia sumamente rica, que hay que estudiarla, por supuesto, entenderla, pero sobre todo hay que meternos a hacer las cosas. Y el ámbito de participación es muy amplio. Entonces, concretamente este taller, estos talleres lo que pretenden es reflexionar, motivar, pero sobre todo a la acción a través de un espacio virtual que les permita conocer todas las acciones que hay en este país y que son muchas, por cierto, también. Lamentó el que muchos católicos oculten su fe y que por miedo no se atrevan a cambiar la sociedad con valores cristianos. Meternos en la política, en la economía, en la cultura, tenemos mucho que aportar y creo que somos muchos los que podemos hacerlo, pero necesitamos encontrarnos. Por eso Cruces es un proyecto de encuentro. ¿Dónde se cruza? ¿Dónde nos podemos cruzar, encontrar y sumar el esfuerzo? Entonces yo creo que nunca es tarde para hacer las cosas, no hay edad para hacerlo y hay una sola motivación, que es la motivación del amor, porque es lo que nos permite descubrir que tenemos que hacer algo por el prójimo y comprometernos por él. Para conocer sobre los talleres impartidos en Proyectos Cruces, puedes consultar el sitio www.proyectocruces.com o también puedes pedir informes al 55 73 29 46. Para yunfluyo.com, Alejandro Ledesma.